El éxito nunca está asegurado, pero nos acercaremos a él si conocemos nuestras debilidades y, sobre todo, si confiamos en nuestras fortalezas. Tratad de poneros a prueba y de exigiros al máximo. Solo así descubriréis hasta dónde sois capaces de llegar. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos de proyectos emprendedores donde la creatividad y unas manos hábiles son elementos clave. La entrevista servirá para dar la bienvenida a una asociación empresarial que acaba de aterrizar en nuestra región. Y para finalizar, os presentaremos un negocio que seguro va a interesar a todas las mamás extremeñas. Comenzamos visitando a personas que tienen una habilidad especial para el trabajo manual y han sabido aprovecharla para desarrollar originales negocios. Hoy, en M+I, nos ponemos manos a la obra. Soy Jesús Castaño, tengo un taller de artesanía, por lo tanto soy artesano, inscrito en el registro de artesanos de la Junta. Y bueno, realmente llevo poco tiempo con esto, empecé a principio de 2012, yo trabajaba en otra cosa anteriormente y bueno, por las circunstancias, entre otras la crisis que nos afecta, pues tuve que dejarlo y empecé con esto. Esto ha sido siempre una afición que yo he tenido desde muy pequeño, ni siquiera recuerdo cuándo empecé con ella. Y bueno, pues el año pasado, como os decía, por las circunstancias de haberme quedado sin trabajo, empecé a pensar en la posibilidad de enfocar esto, ese hobby, como negocio, como fuente de ingresos. Esto empezó siendo un taller de artesanía de fabricación o manufacturación de gigantes y cabezudos y restauración, por supuesto. Y ahora pues se sigue haciendo eso, también se alquilan gigantes y cabezudos para pasacalles, esto que hacemos carrozas para desfiles, cabalgatas de reyes. Hacemos atrezo, que se llama, ¿no?, la decoración de teatros. En principio se hacen cosillas de encargo, pero también estoy empezando a trabajar en figuras propias para alquilar. Y en principio, bueno, pues todo eso, entre hacer de encargo, venta directa o alquiler, hay un amplio abanico de posibilidades. Como estas cosas que no están aún hechas, solamente están en tu cabeza, son difíciles de explicar al cliente cómo va a ser o cómo lo ves tú en tu cabeza, pues me dije, vaya, haremos una maqueta a escala y ya con eso el cliente se hace una idea bastante más exacta de cómo va a ser. Es un proceso totalmente artesanal, a menos que alguna que otra máquina de las que tengo por aquí se considere industrial, que creo que no. Jesús, ¿cómo hace uno para abrirse paso en un sector a priori desconocido? ¿Un estudio de mercado? Bueno, sí, lógicamente hice un pequeño estudio, sobre todo de ver cómo estaba el mercado en este sector por aquí, por la zona, ¿no? Ver cómo estaba la competencia, si había o no había, y ver qué poblaciones podían más o menos ser susceptibles de ser clientes, ¿no? Y en base a eso sí que saqué algunas conclusiones. Por ejemplo, competencia, vi que prácticamente aquí en Extremadura no hay. Una vez que el modelo de negocio ya está definido, toca la labor comercial. ¿Cómo funciona eso? Cuéntame. Bueno, como no tenía mucha experiencia en el tema comercial,
empecé probando con una página web que me diseñé y me hice yo mismo. Luego probé a hacer un buzoneo a través de mails y al final la visita directa, que es que te montas en el coche por la mañana temprano, te vas a ver a un alcalde de un ayuntamiento y a mí por lo menos es lo que me funciona. Lo tuyo con el emprendimiento es una cuestión de actitud. Siempre durante toda tu vida te ha gustado emprender y de hecho esta no es tu primera experiencia emprendedora. ¿Qué diferencias encuentras entre la primera vez y emprender ahora en esta etapa más complicada económicamente hablando? No creas que hay muchas diferencias. Son las mismas etapas, los mismos periodos por los que tienes que atravesar. La ilusión inicial, luego el asentamiento del negocio y bueno, llegará también seguramente el cansancio porque te terminas cansando, ¿no? Ten en cuenta que yo, hasta lo de ahora, la base previa ha sido un hobby. Y en cuanto que un hobby lo conviertes en fuente de ingresos, deja de ser hobby, lógicamente, y deja de tener las connotaciones que tiene un hobby, ¿no? ¿Qué tiene que tener en cuenta una persona que emprenda un negocio en una época como la actual? Pues quizás lo que yo veo que más se tenga que tener en cuenta es la tenacidad y la ilusión y la paciencia. Yo creo que esa es básicamente los ingredientes, ¿no? Jesús, muchas gracias por habernos presentado tu iniciativa y por habernos devuelto un poco la infancia. Muchas gracias a ti. Carmen, algo más de un mes que montasteis el negocio. ¿Cómo os da por emprender en estos tiempos? Pues bueno, ya surgió, teníamos ahí unos ahorros, tanto mi hermana como yo, y bueno, ya su negocio, que es arquitecto, tiene que se había quedado un poco parado. Entonces la idea surgió, bueno, invertir los ahorros en algo que nos gustase. Aparte era una idea que ya veníamos barajando de montar algo, lo que no teníamos muy claro el qué. Estuvimos un poco estudiando el mercado, un poco dentro de lo que nos gustaba. Como no hemos necesitado ni créditos de bancos ni nada, porque hemos utilizado nuestros propios ahorros, entonces no hemos tenido esa problemática actual en época de crisis. Hemos intentado pues centrarnos en lo que es la mercería, pero no dejando otras labores como son el punto, el ganchillo, el trapillo, y además ofrecemos productos acabados o la opción de hacer ellos los mismos productos que tenemos aquí, asesorados por nosotros. Por ejemplo, hay gente que viene con una diadema a lo mejor forrada y dice, tengo esta diadema y tengo este vestido. ¿Cómo se lo podría poner a mi hija? A lo mejor tengo este trozo de tela o no lo tengo. Y en esos tonos nosotros le buscamos con lo mismo, los materiales que tenemos aquí o las ideas que tengamos, opciones. Lo principal que nos lleva siempre es tener cosas que no las podemos encontrar en otro sitio. Eso ha sido la idea principal. Busco esto y no lo encuentro. Voy a traerlo. Lo que nosotros buscamos siempre que cada uno tenga sus cosas, sus propias cosas. Básicamente queremos todos los meses intentar traer proyectos nuevos y distintos, que no tengan nada que ver con el mes anterior. Queríamos algo que no tuviésemos que estar nosotros presentes, porque por ejemplo en mi caso yo trabajo, entonces era algo, alguien que estuviese aquí, que conociese el negocio. Katy, tú repartes tu tiempo entre el taller y la atención al público. Exactamente, hay días que no puede venir Inma y yo atiendo a las chicas que están aquí aprendiendo a coser y atiendo también a las clientas que vienen a comprar. ¿Y para ti qué ha supuesto a estas alturas de la vida empezar de cero y en lo que más te gusta? Pues ha sido como un premio, la lotería a mí,
porque yo toda mi vida he estado cosiendo y la ilusión de mi vida era, todo el mundo decía, yo si me toca la lotería me voy de viaje por ahí. Bueno, pues yo decía, yo pongo una mercería. Nunca es tarde. Nunca es tarde, pero vamos, es que yo he estado toda la vida buscando esto y ahora a mi edad lo he encontrado. ¿Cuál es la inversión más grande que requiere este negocio? Pues la inversión más grande es lo que es el producto, lo que tenemos, lo que es el material de mercería, es la inversión más grande, que es una inversión muy a largo plazo, porque todo el mueble de hilos, todo lo que es la mercería clásica, es lo que más nos ha supuesto una inversión. A la hora de encontrar proveedores, ¿cómo os habéis manejado? Proveedores como tal no hemos tenido mucho, hemos ido directamente a Madrid a por el producto nosotros. No hemos saltado los intermediarios, hemos intentado por abaratar los costes, más que nada. Carmen, un negocio que acaba de abrir, ¿cómo se va a conocer? ¿Cuál es la mejor publicidad que tenéis? Pues mira, nosotros nos vamos a conocer, lo primero, a través de las redes sociales, como hemos intentado, a través de conocidos, de todo lo que nos rodea a nosotras. Y aparte lo que intentamos y lo que nos estamos dando a conocer es el boca a boca. Porque ha venido gente, pues mi hermana ha venido y se ha llevado, vengo a por, que he visto que se la ha llevado mi amiga, mi compañera, o gente que ha pasado, ha entrado y ha vuelto. He venido a ver, y ha venido, ha visto la tienda y ha vuelto a comprar. Tú has emprendido en este caso con tu hermana. ¿Familia y negocio son compatibles? Perfectamente, por lo menos desde mi experiencia, sí. Nosotros llevamos juntas muchos años, hemos estudiado juntas, hemos vivido juntas y ojalá estemos muchos años porque no creemos que vayamos a tener problemas. Yo me encargo más de la parte de la administración, yo ya, como te he dicho, tengo otro trabajo, con lo cual yo, y ella se carga más a la parte de lo que es esta aquí en la mercería, la parte creativa, la parte de pedidos, de encargo y demás. Entonces yo en eso no me meto y ella en la mía. O sea que tenemos nuestras partes diferenciadas y ella es la que más lleva el peso del negocio. ¿Cómo valoras tú la experiencia emprendedora después de este mesecito que lleváis trabajando aquí? Pues satisfactoria, de momento satisfactoria, porque la gente nos está respondiendo bien, nosotros hemos dado una idea y está gustando. Entonces tenemos una aceptación grande por parte de los clientes. Pensábamos que esto iba a ser algo más escalonado, más despacio, sin embargo nos hemos dado cuenta que ha sido un avance. Ya te digo que sacamos una idea y enseguida la tenemos que poner en curso porque ya tenemos pedidos y historias, o sea que va muchísimo mejor de lo que pensábamos a priori. En toda activación empresarial tenemos una herramienta telemática para la creación y constitución de empresas. La herramienta se llama CIRCE y va a través del Ministerio y de la DGPYME. Realmente podemos constituir lo que es la forma jurídica de autónomo y sociedad limitada y sociedad limitada nueva empresa. Esa constitución se hace, si bien en una mañana, nosotros la hacemos constituida mediante un documento único y en 24-48 horas ya estarían firmando ante notaría la constitución. Soy Laura Morala Forte, trabajo como profesora en el Colegio Diocesano San Antón y además pues compatibilizo esta actividad con mi pasión por la literatura. Soy delegada de la Asociación de Empresarias Iberoamericanas. Mi conexión con la Asociación Iberoamericana es que pues yo soy emprendedora porque pues hace unos años autopubliqué mi primera novela. Laura, ¿cuándo nació Ameid y qué razones motivaron su nacimiento? ¿Por qué había esa necesidad de aunar fuerzas en el colectivo? Pues mira, esta asociación nació en el 2008
y pues fue fundada por una estudiante en aquel momento, ya había terminado la carrera de dirección de empresa, por Ivette Barreto. Cuando ella empieza a desarrollar su labor como empresaria, pues se da cuenta de que pues hay muchas dificultades, falta de información, desconexión. Entonces se da cuenta de que sus compañeras, gente conocida, pues tenían los mismos problemas. Entonces decidieron unirse una serie de mujeres iberoamericanas que pues eran un círculo de amigas que empezaron a trabajar juntas. Entonces, pues claro, se dieron cuenta de que la unión hace la fuerza. Es decir, si yo me uno con otras personas, pues a lo mejor entre todos podemos organizar más fácilmente solucionar este tipo de cuestiones. Entonces empezó, esa asociación empezó como un apoyo a las mujeres iberoamericanas que en Madrid, porque esta asociación nace en Madrid, pero cuando Ivette se da cuenta de que las mujeres españolas pues tenían a veces, bueno, tenían los mismos problemas de desinformación, de falta de a lo mejor de recursos que las iberoamericanas. Entonces abrieron su campo de actuación a mujeres empresarias, también españolas, y de otras nacionalidades, y ya actualmente pues ya hombres, mujeres, o sea, ya cualquier persona que necesite, que necesite emprendimiento o que esté en un proceso de emprendimiento, pues acude a la asociación, pues buscando sobre todo el asesoramiento, pues la formación y sobre todo pues quizás también, que yo creo que es muy importante, el acompañamiento. Me comentabas que la asociación nació en Madrid. Sí. Y ahora Extremadura abre una delegación. ¿Por qué se ha elegido la región? Bueno, pues fundamentalmente porque la región extremeña es verdad que desde hace un par de años pues está desarrollando una serie de medidas encaminadas todas al emprendimiento, al apoyo del empresario. Entonces, viendo que el caldo de cultivo en Extremadura está muy propicio al emprendimiento, pues queríamos que fuera un paso más o un granito de arena más que nuestra asociación pudiera poner nuestra ilusión y nuestro mensaje en un sitio, en una tierra que estaba ya abonada para que tenga un éxito. Este pasado 13 de junio, este jueves, habéis celebrado el acto de inauguración. Sí. Además, habéis aprovechado para presentar el proyecto Proteína M. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, pues este es se trata de una red de empresarias que, como hemos dicho, está dentro de la asociación. Entonces, dentro de la asociación hay como una especie de subconjunto, que es la red. La red de empresarias es que todas las empresarias tienen necesidades, como hemos dicho, y entonces dentro de una red, dentro de un contacto con otras mujeres que tienen empresas, pues es más fácil encontrar la solución. Y entonces la idea es que esa red no se quede en Madrid, sino que se amplíe. Y en este caso, pues ofrecer, empezar a conexionar ya con las empresarias de Extremadura. La asociación nació en el año 2008. Han pasado 5 años. ¿Qué ha cambiado desde entonces y qué queda por hacer? Bueno, pues la crisis ha motivado que la gente que a lo mejor no tenía, ninguna intención de poner una empresa, sino que a lo mejor pues su intención era, pues como mucha gente, pues asegurarse una buena nómina de funcionario de lo que fuera, pues ahora está pensando que, claro, con 20.000, 40.000 personas que se presentan a las oposiciones, la probabilidad de encontrar una nómina es muy complicada. Entonces, una cosa que parecía como horrible, dificilísima, empieza a tomar un poquito más de sentido, y la gente se está animando muchísimo más a tomar la iniciativa de poner su propia empresa, cosa que antes pues se veía mucho menos. O sea, es verdad que la crisis, bueno, pues es horrible, pero pues en este caso está haciéndole un favor a la sociedad española, porque está animando, que yo creo que la sociedad española pecábamos un poquito de inmovilismo empresarial, pues está motivando que la gente se anime. Laura, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros, y aprovechamos desde el programa EMASI para dar la bienvenida a la Asociación Extremadura. Pues nada, yo encantada, y desde luego que haremos lo posible porque este mensaje siga adelante y que Extremadura tenga pues una de las mayores redes de empresarias de España, en fin, de Europa. Gracias, Laura. Thank you.
En términos generales, para darme de alta como autónomo, me tengo que dar de alta en Hacienda, en la actividad que quiero desarrollar, y en Seguridad Social, en el régimen de trabajadores autónomos. Estos trámites se hacen también desde el punto de activación empresarial. En cuestión de media hora está todo constituido sin necesidad de ir de una u otra administración. Añadir también que en función de la actividad que vayamos a desarrollar pueden existir otros trámites, tanto autonómicos como municipales, que el autónomo tiene que cumplir. Os hablamos ahora de las doulas, mujeres que acompañan a las familias en todo el proceso del embarazo, parto y posparto. Esta figura, que tiene su origen en la antigua Grecia, ha servido de inspiración a Joana para lanzarse a emprender y hoy nos presenta su negocio, Mi Doula. La doula la conocí hace muchos años, aproximadamente desde que nació mi hijo, hace 6 años o así, y siempre me había interesado mucho el tema. Lo que ocurre es que en ese momento no se daban las condiciones necesarias para iniciar la formación. Y bueno, un año me cuadró todo bien y comencé a hacer la formación en un centro que se llama Cardalla, en Madrid. Que para mí reunía todas las características que yo necesitaba. Después de tener los conocimientos del masaje infantil y los conocimientos como doula, sentí que dentro de mí había como una especie de tesoro que me había venido muy bien a nivel personal y me había enriquecido muchísimo, pero me daba muchísima pena el tenerlo solo para mí y no poder compartirlo. Entonces, bueno, eso fue lo que me animó, se me encendió la chispita y me animó muchísimo a emprender un poco este proyecto, con la necesidad de que otras familias y otros bebés y otros niños se beneficien de todo esto. Una mamá puede acudir a Mi Doula desde el momento en el que está programando un embarazo, para que se sientan acompañados la pareja, la familia. Trabajo con las mamás, no solamente con la parte física, sino integrando también la parte emocional, que para mí es muy importante y no puede estar desligada. Ofrezco cursos intensivos en los que, pues bueno, trabajamos un poquito. Doy a las familias herramientas a nivel un poquito más teórico quizá, para que conozcan los procesos del parto, el papel del padre en el proceso del embarazo, del parto, del posparto, la lactancia, la crianza, los cuidados del bebé. Y una vez que nace el bebé, pues bueno, serían asesorías de lactancia, los cursos de masaje infantil. Y aparte también ofrezco talleres de porteo, de portabebé, cómo llevar a los bebés encima de nosotros. En Extremadura este producto no es tan conocido y al principio me ha sido un poco difícil comenzar a que llegue a la gente, a la familia. Pero la verdad que una vez que las familias han empezado a venir, a conocer todo lo que ofrezco, pues bueno, estoy contenta con el resultado que está dando. Hace muy poquito he tenido a mi segundo hijo y la verdad es que contacté con el centro porque mi primera experiencia con el primer parto fue un poco traumática y al quedarme embarazada la segunda vez volvieron otra vez todos mis miedos. Vine aquí, ya empecé a conocer a chicas que estaban también embarazadas, conocí a Joana, que es que es un encanto, esa serenidad, esa paz, y es que era lo que yo justo necesitaba.
mi mejor publicidad es el boca a boca, las mamás que están conmigo, que están contentas. Elegí formar de alguna manera mi proyecto al lado de otros dos compañeros, primero por amistad, porque los conozco, son muy buenos profesionales, y también la parte económica de estar compartiendo un centro, y es más llevadero hoy en día eso también. Lo que más me motivó para iniciar el proyecto fue la ilusión que tenía puesta en él. Pero sí es cierto que también lo comencé con muchísimo miedo, dadas las condiciones actuales que hay a nivel económico. No sabía si iba a poder soportarlo, pero sí es cierto que ahí tengo que decir que tengo la suerte de contar con una familia maravillosa y con mi marido, que me ha estado apoyando muchísimo a todos los niveles. Me voy guiando por el día a día, por disfrutar con lo que hago, por seguir emocionándome con todas las cosas que hago, ver cómo las familias están contentas, los bebés, y nada más. No puedo mirar en un futuro. Llevo todo esto con el presente. Pues puedo decirte que un emprendedor para llegar a cabo su proyecto lo que más tiene que tener es mucha ilusión, confianza en su producto, en lo que ofrece, y mucha confianza en sí mismo, pero sobre todo la ilusión. Aquí terminamos. Recordad que estamos a vuestra disposición a través de nuestra cuenta de Twitter. Nosotros volvemos el próximo domingo con 30 minutos de emprendimiento e innovación. Mientras tanto, que paséis feliz semana.